Good morning, amigas. Nos levantamos. Good morning, Gigi. Nos levantamos y tuvimos que venir a... Miren, amigas, estoy usando mi crema de la cara. Me encanta. So, estamos acá cambiando las llantas. ¿También tú? ¡Ay, Gigi! Déjenme les enseño dónde estamos. Really quick. Nos están cambiando las llantas, amigas. Dos llantas porque metí un clavo. Y... So, amigas, ayer me le pasé a un clavo un tornillo. Vinimos a la panadería. Riquísimo. Paramos a la panadería, amigas. Agarré panecito con mi Gigi. Miren qué rico. Wow. So, llegamos a la casa, amigas. So, fuimos a... Brandon me llevó a cambiar las llantas de enfrente porque una tenía un tornillo bien grueso y la otra ya estaba muy bajita. Y como subo y bajo la montaña, tengo que estar preparada. Uno nunca sabe. Llegué a casa, amigas, y déjenme, miren la cocina. Amigas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pones la cámara. Es que no puede ser, amigas. Esto no puede ser que alguien comió y dijo, aquí lo voy a dejar. Para que mi mami lo levante al ratito. Miren una toalla, amigas, aquí. Oh, no. Miren una toalla. Fíjense, amigas. I need you to get off of this and start cleaning up this area. Tiene que quitarse de aquí, amigas, para que me limpie la sala. Porque es un desastre. Miren. Miren, es un desastre. No puede ser. Come on, dude. Now. Así pasa con ustedes, amigas, con sus niños, que dejan un desastre. Siento que mis días me las paso nada más tratando de limpiar y organizar. Me voy a ver en vivo ahorita en un ratito, arreglando unas velas en mi cuartito de jabón, pero primero tengo que limpiar esta cocina porque no me puedo... Give me one second. No puedo ni siquiera pensar con la cocina sucia. Miren este hambriento. Sir, sir. When the sala is clean, you can have a little bread. That'll be your reward. Cuando la sala esté limpia, puede agarrar un pedacito de pan. Ese va a ser su regalito por la ayuda aquí. Sí. Put those, if those need to be washed, put them on top of the washer. Dije que si esos tienen que ser lavados, tiene que poner la saliva de la lavadora. Close the dryer, washer, and put it on top, Papa, so I can clean up. Ya regreso. Les voy enseñando progreso. Amigas, quiero enseñarles algo. So, mi amiga Maggie, que es la muchacha que me hace mis uñas acá arriba en Hesperia. Un día que fui a hacerme las uñas con ella, me trajo un panecito y me dijo de una tienda, pero la verdad se me olvidó. Pero miren, este fue lo que me trajo. Es un birote con crema, con cream cheese, y jalapeños, no sé cómo se llama esto. Amigas, ¿ustedes saben cómo se llama? Gracias, Maggie, por haberme introducido a este birote. Es algo tan riquísimo que incluso me compré un café. Yo sé que no lo van a ni siquiera ver entre la mugre que tengo aquí, pero este café es para mí. Este es para Brandon. Este es para mí. Y le traje uno más a mi mami porque pienso invitarla a ratito a ver una película. Pero, ¿cómo se llama este pan, amigas? Díganme. Y si no lo han tratado, definitivamente trátalo. Pero déjame decirte lo que voy a hacer para comerme este pan. Vamos a meterlo. Miren, amigas, bien enojado mi chiquito porque lo tengo cambiando esto. Thank you so much. Le digo que él es el hombrecito, él tiene que hacer estas cosas. Gracias, papá. Gracias, bebé. So when somebody tells you gracias, then you say de nada. Try it. Gracias. De nada. De nada. It means you're welcome. Let's try it again. Gracias. De nada. Look at me. De nada. Yeah. Ah!
I'm gonna drop it. Hola hermosas, ¿cómo están? Good morning. Bueno, aquí mi Marisol se levantó hoy temprano porque la Gigi se fue a dormir con su abuelita y Ali. Mi Marisol se levantó y nos hizo elotitos con huevo, quesadillas y pancakes. Estamos súper, súper, ready. Y también me hizo un café, déjenme les enseño. Me hizo un café, me lo puso aquí, es un café, café caliente, pero me lo puso aquí. Antes no se lo reventó. Y hoy es, no volteen acá atrás, que acá tengo a mi pollo. Se salió de bañar ahorita. Qué día tan hermoso. Vamos a sentarnos acá enfrente. Amigas, si no me siguen en Instagram, síganme. Estoy como En Familia con Liz. Y Beyond the Tub en Instagram. Así vamos a prepararnos mi café porque yo... Come on, Noah. No vean el desastre. Noah. A comer, bebé. Mi bollito acaba de salir de bañar, ahorita lo vamos a cambiar, pero él ya está listo para comer. Siempre lo siento a un ladito de mí, say hi. Say hi, hi. Hi, hi. No. Say hi, hi. Hi, hi. A ver, amigas, let's get ready. Miren qué hermoso dejó mi Marisol. Me limpió mi cocina bien limpiadita. Thank you, mi bebé hermosa. Yay. Amigas, this was super wobbly. Se movía para todos lados. Y Brandon. So I have these little rubber tabs that are like 3M tape. Oh. You see that? It's fine. Good job. Love you. Amigas, aquí le estaba haciendo burla a Marisol porque no podía creer que estaba comiéndose el jalapeño así crudo con el cream cheese. Wow. Ahora sí a guardar lo poco que compré de las Tito Brothers, amigas. O de la Marqueta. Amigas, este pollo es mi favorito, es de Stater Brothers y se llama Santa Cruz. Sorry. Ay, amiga, lo que te hizo mi Marisol. Ay, Madison. Hermosas, de antemano discúlpenme, en este vlog la mayoría es sin sonido y yo hablándoles. Bueno, aquí está arreglando mi Brandy, que su vacuum se le descompuso y la necesitamos para tanta cosa. Me está limpiando las ventanas. Entonces, discúlpenme, pero bueno, miren, aquí ya lo arregló. Good job, my love. Good job. Oh, miren, amigas, el viejito. Quemó todo aquí. Wow. Gracias a Dios, no.
No way. Yeah. I've had it for like, since I was like 10. Or maybe a little older. Looking for. Hello there. Hi, he's a big boy. Gigi, he's not a baby. He's not a baby. Ahí se agarra como si fuera un baby de cabrón. Amigas, mi mamá está preparada para irse en vivo en TikTok en La Vida con Leti, pero ella se pone lipsticky porque sin lipsticky no es nadie. ¡No los traje! ¡No! Miren qué bonitos tapetitos compramos, amigas. Y aquí me le metí al Brandon al baño y le dije que lo estaba grabando.